Continuamos con información en Noticias TVC y esta noche tengo el gusto de que nos acompañe en el estudio al maestro Edson Uribe Guerrero. Él es subprocurador general de PRODECON, vamos, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Edson, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Paco, encantado, gracias por la invitación. Bueno, el tema aquí, y se lo digo a usted para que lo tome en cuenta, seguramente ha oído hablar del robo de identidad. Y es importante saber a qué se refieren y la magnitud de este problema. Platícanos, ¿qué es esto del robo de identidad, Edson? Claro que sí. Mira, últimamente hemos estado atendiendo casos interesantes y lesivos para los contribuyentes de este país, porque se dan cuenta de que sus datos son utilizados para abrir cuentas bancarias que ellos no reconocen. A partir de ahí, los propios bancos, por un crédito no pagado por el supuesto contribuyente, le requiere algún pago, algún crédito automotriz, en fin, todas aquellas deudas que se pueden contraer con una cuenta bancaria que no es tuya. Que ni siquiera necesitas firmar. Exactamente, pero aquí el tema, acuden a nosotros, o donde nosotros intervenimos es por la cuestión fiscal. Al ser cuentas en las cuales se suplanta la identidad del contribuyente, son utilizadas para hacer depósitos importantes, 300, 400, 500 mil pesos, un millón, y eso alerta a las autoridades hacendarias. Cuando ven un flujo, digamos, irregular en los depósitos de estas cantidades, lo que hacen es emitir una auditoría a este contribuyente, que lo último que sabe es que tiene esa cuenta bancaria. La autoridad empieza su auditoría y tenemos ahorita pues ya liquidaciones, adeudos a estos contribuyentes desde 100, 200, 300 mil pesos hasta un adeudo de 5 o 6 millones de pesos. El contribuyente, imagínate la sorpresa, llega una auditoría, tiene un adeudo de este tamaño y aquí es donde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente interviene. Investigamos nosotros en nuestro carácter de ombudsman fiscal, podemos requerir a cualquier autoridad, nos hemos volteado con los bancos. Los bancos, algunos nos han dicho que es información pues que no pueden revelar. No obstante, el propio contribuyente va y se lo abriendo solicita. Abriendo la puerta, ¿no? Por supuesto. Claro. Y tiene que haber pues tarjetas de firmas, contratos, etcétera, etcétera. Y gracias a esta problemática, ya las instituciones que a continuación te voy a mencionar, estamos a punto de firmar un protocolo para coordinarnos y atacar este problema. Es SAT, es CONDUCEF, es Comisión Nacional Bancaria de Valores y PRODECON. La siguiente semana firmamos el protocolo. Dime una cosa, después de mencionarme estas cuatro instituciones, ¿de qué tamaño es el problema? Es muy importante dado que no se han tenido como un diagnóstico general los cuidados necesarios para abrir las cuentas bancarias. Si bien es cierto, estamos en una etapa de bancarización importante en nuestro país, ahorita estamos del otro lado del péndulo. Y sí tenemos que tener pues mucho cuidado de que los contribuyentes pues vean su buró de crédito en un primer momento para ver qué cuentas tienen, cuál es su saldo. Y si hay algo que no reconozcan, que por favor acudan a estas cuatro instituciones y muy especialmente a PRODECON si ya el tema derivó en una cuestión fiscal. El tema ya tiene preocupado a los titulares de estas instituciones e inclusive vamos a salir a una conferencia de prensa para que esto se atienda en su dimensión la siguiente semana. Hay, por lo que nos llegas a platicar, Edson, hay una falta de, déjame decirlo así, falta de seguridad por parte, en este caso, y lo voy a mencionar, de las instituciones bancarias. ¿Cuántas veces nos ha tocado que vas, y ni siquiera tienes que firmar un voucher? Antes por lo menos decían, a ver, me muestra su tarjeta del IFE y vamos a ver, o del INE ahora, y nos deja ver si efectivamente su firma. Ahora ya ni siquiera eso. ¿Cómo poder defendernos? Ante estas instituciones, insisto, si bien es positivo el tema de la bancarización, ahorita estamos viendo un abuso que obviamente no es provocado por los bancos y esto lo quiero dejar muy bien claro. El problema no nada más es de los bancos. Los bancos hacen su trabajo y lo hacen muy bien. El tema son las medidas de seguridad. No nada más de los bancos, sino también a nivel institucional para que como Estado mexicano pues ataquemos a estos delincuentes. ¿Por qué no decirlo? Hay contribuyentes que día a día se levantan, hacen un esfuerzo para trabajar, para dar sustento a su familia, para mandar a la escuela a sus hijos. Imagínate que de repente te llega una auditoría y te digan que debes 3, 4 millones de pesos. Esa es una
pues falta de realidad, falta de toda proporción. Es por eso que si el problema es grande, no nada más están incluidos los bancos, sino en contra de estas personas que siempre están buscando la forma en cómo sacar un provecho indebido de gente cumplida, pues de alguna manera pretenden abusar. No, es por ello que tenemos este esfuerzo y con mucho gusto, una vez publicado este protocolo, podemos platicar con más calma, ¿no? Bueno, tenemos ya ese compromiso, sí, porque esto es un... Bueno, imagínate lo que le cambia la vida a alguien que de repente se encuentra con que tiene un adeudo millonario y no sabe ni por qué. Para eso está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, estamos en un compromiso de hacer, y se los informo a ustedes, vamos a hacer un expediente TVC de este tema que es tan amplio, tan delicado y tan importante para todos, el podernos defender de una situación como lo es el robo de identidad. Edson, te agradecemos muchísimo estos minutos. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias al maestro Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de la PRODECON.